se pueden hervir la hojita y se saca el pigmento. El proceso de evolución dura 10 minutos. La hoja está en proceso de evolución 10 minutos y el agua se nota que ha cambiado su color debido a su pigmentación. Tiene un color rojizo. Ahora procederemos a hacer el mismo proceso de evolución, pero con alcohol. Este tomó un color medio café, pero más claro que el otro. Este tiene un color como amarillento. Ahora este va a tener que ir en alcohol y hacer el mismo proceso que hicimos con el agua, pero por menos tiempo. Estoy sacando la hojita de machalí. Y el agua quedó más clarita que las anteriores. Y ahora la vamos a hacer el mismo proceso con alcohol. Voy a retirar el vasito en evolución de alcohol. De los 200 ml quedaron aproximadamente 50 ml y es el tono. El poniente quedó un pergamino. Sacamos la de machalí, que está con un color verde limón. Ahora procedemos a echarle el mugol para ver la cantidad de almidón que contiene cada hoja. O saber qué tan contaminado está el sector al cual corresponde. En el centro, en la hoja no tenía almidón, porque está contaminado. La del poniente tiene muy poco, por lo tanto se puede decir que tiene contaminación, pero no mucha. Y en la de machalí, bueno, no se sabe porque no hizo nada. Con el alcohol y el agua no descoloró tanto la hoja como para poder identificar. Pues ya no tenga almidón tampoco, la hoja es dura.